Hoy tengo un destino para conocer o un lugar para conocer maravilloso, de los más hermosos de todo Sudamérica, un ejemplo, ¿no? Y por donde digamos que comenzó esa gracia suramericana, es Punta del Este, allá en Uruguay, mire qué panorama tan hermoso. Y tengo a uno de sus embajadores principales, es un personaje que me han recomendado, que sabe mucho, él es don Alfredo Echegaray. Don Alfredo, le mando un fuerte abrazo, ¿cómo está Punta del Este? Un abrazo. Hola, Carol. Hola, En Tacones. Gracias por la invitación. Hola, Latinoamérica. Punta del Este parece pleno verano. Estamos en pleno mes de julio, pleno invierno, y sin embargo estamos casi con más de 20 grados, la gente metiéndose en el agua, que está muy fría, por supuesto, y ajá, los lugares llenos. Esto ha cambiado. Antes era un lugar para venir uno o dos meses, y aquí la gente, la pandemia, ha producido una corrida de la región, hoy especialmente de Argentina, y algunos europeos y algunos americanos se han venido a vivir, se han venido a buscar la libertad, el aire puro de Punta del Este. Está aquí creciendo los colegios, los negocios, todo creciendo como un renacer. Así que la parte buena de lo horrible de la pandemia universal ha sido la nueva etapa de Punta del Este. Uy, me encanta, don Alfredo, escuchar eso, me encanta, porque Punta del Este es un referente para el turismo de todo el continente. Y por ejemplo, yo que vengo de República Dominicana, aunque vivo en Bogotá, Punta del Este es como el referente, ¿no? Qué bueno escuchar que anda bien, que se está recuperando y que estamos volviendo en la palestra. Es muy valorado Punta del Este para el mundo, usted lo sabe, don Alfredo, ¿verdad? Bueno, Punta del Este es lo que tú quieras, porque es un conjunto de emociones para familias, para solteros, pero también para hacer negocios. Es un punto de encuentro universal, como lo es a su manera Saint-Tropez en Europa, tantos lugares en el mundo. Punta del Este es deportes, es campo y es playa. Punta del Este es para disfrutarlo con más de 30 universidades y colegios ahí instaladas en Punta del Este. La gente viene aquí buscando la seguridad, buscando la libertad total, porque aquí tienes, por ejemplo, educación gratuita, aunque no seas uruguayo, tienes salud gratuita, aunque no seas uruguayo, pero además tiene la facilidad de que con un trámite muy sencillo tú accedes al documento nacional de identidad. Uruguay es un país que se ha creado, nació, con una multiplicidad de culturas del mundo entero, que se fusionan por una total libertad de credos, una total libertad de circulación, incluso no tiene impuestos al dinero que tú hagas en el mundo. Aquí hay impuestos a lo que tú ganes en el país, pero por eso se han instalado muchas multinacionales. Aquí hay cables de fibra óptica y de todo. Punta del Este es lo que tú quieres, porque si quieres el ruido, tienes las discotecas y las fiestas electrónicas, ahora no, obviamente, pero también tú tienes la gente que se junta por ajedrez, por bridge, por tenis, yo soy jugador de tenis de todos los días, polo, kitesurf, es una gran península con dos islas, la isla de Gorriti, por aquí, y la isla de Lobos hacia el sur. La de Lobos tiene más de 250.000 lobos. Básicamente, la Playa Brava tiene vientos del sur más fuertes para el surf y el kitesurf, por ejemplo, pero tiene grandes lagunas y ríos, muy buena pesca, museo, y por supuesto un circuito cultural de más de 50 galerías de arte. Aquí es más fácil preguntar quién no es artista, porque todos los demás son flor de artistas. Se llena de gente del mundo entero. Así es, y así lo vemos el resto del mundo. Uruguay siempre ha sido un país con mucho misterio, ¿no? Como con mucha gana de que lo descubran. Y Punta del Este fue como ese primer atractivo, ¿no? Aunque Montevideo es la capital, pero Punta del Este se volvió el punto de referente. ¿En qué momento Punta del Este toma ese vuelo y se le pasa por a Montevideo? Hace 120 años venían unas pequeñas primeras posadas en la península y los médicos de Argentina decían que para curarse las enfermedades respiratorias los aires de yodo del mar eran muy buenos. Pero en la década del 50 vinieron inversores internacionales como el caso de Mauricio Littman, hicieron los primeros edificios y como marketing trajeron aquí durante 8 años festivales de cine internacional. Esa década de festivales internacionales de cine le dio a Punta del Este una especie de glamour y de fama, pero se agregaron. En el 70 empecé como DJ y empecé a organizar fiestas junto a Vinicius de Moraes y personajes del mundo entero. Y en el 80, allí hubo un boom de la construcción, porque cada vez que Argentina tenía exceso de dinero, por seguridad, o iba para Miami o venía a Punta del Este. Pero ahora está cambiando, sí, es así. Pero básicamente también decían que algunos amores se gestaban aquí porque era menos ruidoso la repercusión. Claro. En síntesis, ¿cómo aquí esto, los uruguayos? Punta del Este es caro o es barato, es lo que tú quieras, porque aquí existen alquileres mensuales a partir de $200 y si tú quieres gastar, te dejan gastar hasta 200 o 300 mil dólares de alquiler mensual. O sea, hay el lujo más extremo
o las cosas más accesibles. Por supuesto, me sé los valores, memorizo números, así que sé lo que vale desde un plátano, que aquí es un fruto extranjero costoso, en realidad consumimos banana, pero todo puedes comprar al valor que quieras. La mandarina o tangerina, no sé cómo le llaman allí, vale medio dólar. Como curiosidad, la calabaza, compras 3 calabazas por $1 en la feria. Así que hay de todo. Por supuesto, hay hoteles que llegan a cobrar las suites entre 3 y 5 mil dólares, como el caso de la Playa Vic en la Bahía. Allí en José Ignacio se quedaba David Rockefeller, que venía todos los años a Punta del Este. Grandes personajes. Yo me ocupé de tener en mi casa a Sting, a Billy Idol, a Joe Cocker, y me ocupé de la comida de Luciano Pavarotti, del príncipe Alberto de Mónaco, y ahora está en Punta del Este la consuegra de Carolina de Mónaco. Viven aquí y muchos familiares. Hay muchos personajes que buscan la paz, la tranquilidad y, ¿sabes qué?, la conexión con los amigos y las emociones. Eso no tiene precio, más valorado que nunca en este nuevo mundo al cual tenemos que adaptarnos. Acá se ha puesto de moda la palabra resiliencia, pero básicamente, al igual que las especies en la evolución de la vida en la Tierra, es la capacidad de adaptarnos para sobrevivir y para ser felices en lo emocional y en lo económico, porque el mundo cambia, es un nuevo escenario. Uruguay y los uruguayos son una cultura de mucha tradición, y ese turismo especial que tiene Punta del Este tiene su sello. Una cosa importante que usted está diciendo, de pronto las grandes cadenas hoteleras no están, es un turismo distinto, es un turismo de estadía. ¿Verdad que sí? ¿Ese es más o menos el atractivo o sería el punto de referencia del turismo? A partir de la llegada del casino Enjoy Conrad, ahora se llama Enjoy, antes era Conrad, empezaron a llegar algunas cadenas, pero los hoteles más lujosos de mejor nivel son más boutique, como el caso de VIK, Vic, y tantos otros, son enormemente más caros, son mucho más exclusivos, están algunos con cabañas sobre el agua y esos son muy costosos, pero de un nivel de servicio exclusivos como lo hay en algunos pocos en el mundo. Creo que la cadena Aman Resorts es un poco el estilo. Acá están de moda las pequeñas posadas de lujo, pero hay gente que se queda en el campo. Apenas a 10 minutos tienes posadas para hacer cabalgatas con la luna llena. Aquí hay para hacer más de 300 actividades, porque hay gente que dice, yo quiero la tranquilidad del misticismo, del yoga, del budismo en la montaña, y lo hay templos, aquí hay para todos los gustos. Yo quiero un spa para recuperarme, sea de un tema médico o emocional, tienes todas las opciones. Y hay gente que viene a buscar pareja, ¿no? Este es un punto de encuentro, pero tienes que conocer los códigos, no puedes traspolar, como lo hago así en mi país, lo haré así allá. Aquí hay diferentes costumbres, ¿no? Claro. Hay muchísimos clubes deportivos y cada vez más familias radicándose. Recuerda que no hay impuesto universal, entonces hay compañías internacionales, ahora están cambiando las cosas en el mundo, están implementando como un impuesto para el mundo entero, pero bueno, en principio Uruguay tiene libertad de circulación, es una tradición, mucho respeto a los bancos, se consideraba la Suiza de Latinoamérica por el enorme respeto a los derechos de individuos y empresas que se instalan, y por ese motivo algunas empresas están instaladas aquí, no en otros lugares de la región. ¿A cuánto tiempo está por Punta del Este de Asunción, de Montevideo, perdón, que es la capital? Bueno, esto depende del medio de transporte, pero estamos a media hora de viaje en vuelo de jet, ¿no?, de Buenos Aires, y a una hora de Asunción. Estamos al lado, muy cerquita. En una hora estás en Asunción y poco, ¿no? Y Brasil depende de la región. Brasil es un continente del tamaño, ¿no? Es 45 veces más grande que Uruguay, Brasil. Así que depende si vas a Río o a los gaullos de Porto Alegre o a San Pablo. Pero estamos cerquita de todos lados, comparado con Europa. Les queda lejos a los europeos. Pero sí hay, digamos, que hay una serie de vuelos directos hasta Punta del Este, ¿verdad? Que no hay que ir. Bueno, había, porque en este escenario de pandemia todo ha cambiado y sabes que está todo muy limitado. Hay transporte, Argentina tiene las fronteras medias cerradas, hasta los propios argentinos, así que esa es la parte negativa de la pandemia, pero se está normalizando, aquí está bajando estrepitosamente el tema del COVID, día a día es un 20 o un 30% menos, cada día y cada día y cada día, así que por suerte el estar en segundo lugar, creo que Chile está en primer lugar en Latinoamérica y Uruguay en segundo lugar en cantidad de vacunados, está funcionando muy bien, está cada vez mejor esto. La gente ya está permitiendo espectáculos públicos, todo está mejorando. Me alegro escuchar eso, pero por ejemplo, si viene de Bogotá, donde yo estoy, o Santo Domingo, de donde yo soy, hay unos vuelos directos que van a Punta del Este, ¿verdad? No lo sé, no lo creo, es complicado, yo creo que hay que venir o a través de Santiago de Chile, o a través de Buenos Aires, o a través de los grandes aeropuertos como San Pablo. San Pablo, Santiago de Chile o Buenos Aires deben ser las escalas
de los vuelos que llegan a Uruguay. Si bien hay aeropuerto muy bueno del arquitecto Ote en Punta del Este, la mayoría de los vuelos están conectados con Montevideo. Montevideo como capital de la República. Sí, que está una hora en auto, ¿no? El aeropuerto de Carrasco es una hora exactamente en auto. Si yo quiero irme a pasar una semana de vacaciones a Uruguay, obligatorio. Llamas a Alfredo Echegaray, llamas a Alfredo primero. Lo primero que voy a hacer es llamarlo a usted, don Alfredo, como embajador del municipio, pero la ruta es llegar a Montevideo y de ahí conozco un poco lo que es Montevideo, su cultura como capital del país, y después me voy. Depende del momento del año. En el mes de enero está muy, muy tranquilo Montevideo. No es el mes ideal para venir. Enero es tanta gente que todo es caro, porque hay sobredemanda de alojamientos y aún en la peor temporada está lleno de gente. No te recomiendo venir al mes de enero, es mucho mejor la pre y la post temporada, o sea, noviembre, diciembre o febrero, marzo, abril, son mucho más agradables, clima agradable y hay cantidad normal de autos. El problema es el exceso de autos quitan calidad de vida a las grandes ciudades. Claro que sí. Pero entonces, primero voy a Montevideo un par de días a conocer la cultura, a comerme esos ricos asados y ese buen vino uruguayo, y después me voy a Punta del Este. Esa es la recomendación, ¿verdad, don Alfredo? Claro, en realidad te recomendaría recorrer, si tenés más tiempo, toda la costa uruguaya hasta Brasil. Es muy interesante. Punta del Este tiene satélites, la gente se escapa a todas las costas de Rocha, que es a media hora, una hora, Cabo Polonia, Punta del Diablo, y hay rincones del país. La ciudad de Colonia es magnífica, tiene una parte colonial de estilo de construcción y cultura española y otra parte portuguesa, con arte de hace 300 y 400 años. Así que te recomiendo la ciudad de Colonia, te recomiendo googlear un poquito porque depende de tus inquietudes, lo que te guste. Es algo muy personal, ¿no? De lo que a ti te emocione. La vida se compone de un conjunto, una sucesión de emociones, y te tiene que emocionar a ti. Así es, total. Pues yo soy un amante de las galerías de arte de los museos, es lo que más disfruto cuando voy. Bueno, aquí, entonces, Punta del Este tienes más de 50 galerías de arte. De hecho, puedes googlearlo, la Fundación Achugarri es una obra, en sí mismo es una obra de arte. Ahí está Casa Pueblo, hay muchos lugares, pero la Fundación Achugarri es algo magnífico, muy cerca de donde yo vivo, en La Barra, en Ruta 104. Pueden googlear Achugarri, vasco como yo, Echegaray, es con T. Y también el Museo del Mar, de mi hermano Pablo Echegaray. Pablo Achugarri, Pablo Echegaray. Bueno, ahí tienen dos para googlear, Museo del Mar y Fundación Achugarri. ¡Qué bonito! A mí, museos y playa. Yo soy una combinación de los dos. Entonces yo creo que me voy a divertir mucho en una semana de vacaciones que pase por allá por Uruguay, que espero sea pronto. Y además quiero invitar a toda nuestra comunidad en la América Latina, que incluya Estados Unidos, a que se anime y que uno de los atractivos maravillosos de Sudamérica y de todo el continente, sin lugar a dudas, que es ese pedacito de tierra que es Uruguay. ¿Qué población tiene Uruguay en este momento? Uruguay tiene una población pequeña, de promedio 3.5 millones de habitantes, no crece mucho aquí. Yo no sé si el exceso de cultura, en el sentido de que hay nivel de alfabetismo muy bueno, hace que la gente tenga pocos hijos, pero bueno, la pandemia dicen que mejoró eso. Yo recién empecé y ya tengo dos. Pero básicamente quiero también mencionarte que puedes aquí participar, por ejemplo, del Festival Internacional de la Canción, que ya tiene 5.000 canciones inéditas que participaron, que pueden ganar premios los intérpretes y los creadores de cantantes y también los videoclips. Hay para hacer de todo. Dime qué quieres y Punta del Este te lo ofrece. Hay zonas francas, ¿no? Puedes instalar una fábrica acá sin impuestos. Hay todo tipo, o bancos. En realidad, Uruguay tiene bastante cintura y este nuevo presidente de la República, Luis Alberto Lacalle, ha comprendido que el mundo está lleno de oportunidades y en este momento hay una pequeña diferencia de opiniones porque Argentina quiere mantener el bloque cerrado y Brasil y Uruguay quieren abrirse a hacer negocios por el mundo. Lo decía Carlos Gardel, ¿de dónde eres? Bueno, ya que insiste, soy nacido en Tacuarembó, lo dijo en notas periodísticas Carlos Gardel, que murió en Medellín, Colombia, creo que fue un 24 de junio a la tarde de 1935. Pero básicamente Uruguay es lo que tú quieras para venir a vivir, a convivir, a disfrutar y a crear para tener muchas emociones. Uruguay es para ti. Don Alfredo, quiero agradecerle enormemente este tiempo que nos cuente con ese entusiasmo que tiene sobre Punta del Este, sobre Uruguay en general, pero sin lugar a duda los atractivos y ese referente del turismo sudamericano que es Punta del Este. Usted es un real embajador de su cultura. ¿Cómo que le dicen a los de Punta del Este? Que usted me lo acaba de decir. Puntaesteños, pero bueno, en realidad aún el artista Carlos Gardel decía que él era donde escuchaba aplausos, o sea que hoy un buen cocinero o cantante colombiano o uruguayo
va donde escucha aplausos. Así que somos todos ciudadanos del mundo. Total. Don Alfredo Echegaray, un embajador natural de la cultura de Punta del Este y del Uruguay en completo. Yo le agradezco enormemente en nombre de toda la comunidad de Intacones, para el continente, para nuestra América Latina, por este encuentro, y invitar a toda la población, todos los que nos ven, a que planeen sus vacaciones, que este es un lugar maravilloso para conocer Punta del Este en Uruguay. Un abrazo fuerte. Abrazo Latinoamérica, abrazo a todos los que nos escuchan. Arriba, arriba la vida.